Ok, muy buenos días, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Bien, bien. Excelente, me llega Mauricio, perfecto. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar pues la clase de esta noche, donde nos quedamos pues el día de ayer, ¿verdad? Que estábamos hablando sobre los procesos, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Estamos hablando sobre los procesos. Y hablando de procesos, hay un detalle muy interesante y es sobre los puntos críticos, lo que estábamos hablando el día de ayer. Vamos a tomar un poquito el resumen de lo que hablábamos de los procesos. Y primero dejo y terminamos la parte de los clientes también. Vamos a ver. Bueno, y vamos a hacer una actividad sobre procesos, por cierto. Ok. Va, dijimos que hay tres aspectos muy importantes para dar un excelente servicio al cliente. Los empleados, es decir, el cliente interno, los procesos y los clientes. Dijimos también que cuando hablamos de proceso, tenemos que definir cuál sería el proceso de un excelente servicio al cliente. Aquí tenemos un proceso, pero solamente de un mapa de atención, ¿verdad? Es decir, que surge una solicitud de alguna manera y nosotros, ¿cómo es que le vamos a dar solución a esa solicitud del cliente? Pero dijimos también que existe lo que es la etapa del proceso, desde la recepción del cliente, ejecución de la compra, el seguimiento del transporte. En este caso, de este proceso, se manda el producto por medio de un transporte, la recepción y servicio postventa y el registro de análisis de la demanda. Eso es en este ejemplo, ¿verdad? Es decir, que este proceso que hemos diseñado acá es para una empresa que el cliente, el vendedor hace un pedido y la empresa pues le despacha el producto de esa manera. Entonces, cada uno de ustedes trabaja pues en una empresa que tiene diferentes procesos, ¿verdad? Procesos. Entonces, vamos a analizar ahorita los puntos críticos y vamos a hacer un pequeño análisis o resumen de lo que estábamos hablando ayer de los puntos críticos. Por ejemplo, quisiera un voluntario, para hacerlo un poquito más real, un voluntario o voluntaria. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién se anima? Chicos. ¿Quién se anima de los que estamos acá? Tal vez Azucena, David, Diana, Dina, perdón. Esmeralda, Stella, Mauricio, Oscar, Rebeca. ¿Quién de ustedes, chicos? Para diseñar el proceso. Solo para eso. Ajá. Vamos a ver por acá. Vamos a ver, Mauricio. Dígame, Nick. ¿Nos ayuda? ¿Se puede? Dígame. Vaya, cuénteme, ¿qué vende usted? ¿O qué vende su empresa, me han dicho? Es que, bueno, la verdad, como le dije al principio, yo no vendo nada, no me dedico a vender nada, sino que yo doy un servicio. Soy un servicio de poligrafía. Sí, va, está bien, va. No importa que no venda nada. ¿A qué se dedica su empresa? Me había dicho, ¿dónde usted está? A selección, investigación de personal. Ah, ok. Es una empresa reclutadora, digámosle así. Sí, va, ok. Entonces ustedes van directamente al mercado de negocios. Es decir, sus clientes son otras empresas, ¿verdad? Sí. Entonces, va. Partiendo de ahí, vamos a diseñar
los puntos críticos de la empresa, ¿sí? Los puntos críticos, porque cada empresa tiene puntos críticos distintos. Dijimos que los puntos críticos podríamos definirlos como en los primeros, es decir, antes del contacto, en sí ya la parte de la venta, y lo que sucede después de la venta. ¿Sí? En estas tres etapas sucede lo que es el servicio al cliente. Es decir, antes del contacto, lo primerito, antes del contacto, de ahí sigue lo que es la venta y luego lo que sigue después de la venta. ¿Ok? Entonces, el proceso, en este caso, pues, de servicio de atención al cliente, sería, en el caso de ustedes, digámoslo así, de la empresa de allí que trabaja Mauricio, sería primero el sitio web. Especialmente porque es una empresa que se dedica a darle servicio a otras empresas, ¿sí? Sitio web. De ahí pueden ser las redes sociales, pero especialmente LinkedIn. Especialmente LinkedIn o LinkedIn. Como dicen aquí en El Salvador, sí, LinkedIn o LinkedIn. Especialmente esa red social. ¿Por qué razón? Porque de repente, también Google podría ser. ¿Cómo aparecemos en Google? ¿De qué manera aparecemos en Google? Vamos a hacer ahorita el ejercicio completo. ¿Cómo es que se llama su empresa, Mauricio? ATPI. Vale, vamos a buscarlas, vamos a googlearlos. Vamos a ver, vamos acá. Por cierto, dicho sea de paso, aquí tenemos la plataforma, ya está habilitada. Sí, ya está habilitada la plataforma como para que puedan hacer ya su, ¿cómo sería? Su examen, ¿verdad? Que ya vamos a dar un pequeño repaso sobre el examen. Vamos a ver. ¿Cómo es que me dijo que se llamaba? ATPI, El Salvador. Vamos a ver, primero. Reclutamiento y selección de personal. Ok. En El Salvador. Vamos a ver qué es lo que aparece. Ya te coloco. No, así no le va a aparecer, Lick. ¿Así no va a aparecer? No, okay. Ponga ATPI. Tendría que aparecer, fíjense. Ahí un punto menos. Tendría que aparecer acá. ¿Por qué? Porque yo soy un cliente y yo quiero saber. Si yo necesito un servicio de selección de personal porque soy una maquila y tengo 50 operarios que necesito reemplazar porque se fueron de alguna manera, ¿verdad? Entonces vengo yo y no me aparece nada aquí. Vale, pero supongamos que ya sé que existe, ¿verdad? Ok, pero esto es, aquí tendrían que aparecer ustedes. Vamos a ver, ATPI El Salvador, esta. Vamos, sí. A ver. Ok. Vaya, veamos. De entrada, no está mal. Aquí me aparece Google Maps. Ok. Me aparece la información de contacto. Está bien. Vamos a ver. Me aparece reviews. Eso es algo bueno. Sí. Vamos a ver. No sé si esto es lo mismo o son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Va, ok. Perfecto. Vamos a ver. Y aquí tengo... no sé si esto le pertenece a ustedes. Ricardo Hércules, poligrafista, TPSASB. O no, sí, él es el gerente. Él es el gerente, ok, perfecto. Está, aparece en LinkedIn, muy bien. Ya vamos a chequearlo bien. Y aparece en Facebook, aparece el sitio web. Ok, perfecto. Por lo menos en esta parte estamos bien. Aquí quizás le falta ponerle Google My Business y colocar alguna foto de alguna cosa para que se viera mejor, pero en esencia digamos que estamos más o menos. Vamos a ver, sitio web. No tiene certificado de seguridad. Aquí está, ¿eh? No tiene certificado de seguridad, aunque no todas las páginas lo necesitan. Pero el usuario, pues, dice, este sitio no es seguro, dice, a saber si hay virus. Aunque, como les digo, no todos los sitios web necesitan certificado de seguridad. Cuando es sitio informativo, no lo necesitan. ¿Por qué? Porque ustedes no están cobrando nada por internet, así que no hay mayor cosa. Veamos, dice acá, el background está bonito, lo único que la página sí... Le falta un poquito más, ¿verdad? Sobre nosotros, dice, veamos al inicio. ¿Okay?
Interesante este gráfico. Bueno, si son poligrafistas, está bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Veamos, bueno, aquí hay algo de información. A mi parecer, quizás necesitaría una mejor página, pero digamos que está más o menos, va, ok. Veamos otros servicios. Ok, cocaína, marihuana, barbitúricos, no sé qué será eso, pero imagino que ha de ser algo similar. Ok, sí. Es entre formas de pago. Ok, interesante la información, ¿ve? Aquí me está dando formas de pago. Esto sí está interesante. Muy bien. Máximo 24 horas para las pruebas. Está bien. La información sí está bastante buena. La información sí está, a pesar que el sitio, a mi parecer, quizás tendría que ser un poquito diferente, pero digamos que la información está buena. Ok. Ok, aquí estamos bien. Vamos a ver, redes sociales. Ok, aquí están las redes sociales. Esta foto, quizás habría que retocarla un poquito más. Aquí se ve como que se la tomaron del celular y la subieron, pero está igual a esta. Pero, va, está bien. Está bien, vamos a ver, información, ¿qué es esto? Un bebé. Bueno, vamos a ver si vamos. Ahí está Luca. Aquí quizás estamos fallando un poquito con las redes sociales, a no ser que no sea esta página. Quizás no la es, no es. Voy a buscar otra. Ah, aquí mismo tenían el link, ¿verdad? A ver acá. Ok, aquí tenemos otra. Vamos a ver, bueno, comunicado. Miren, la última publicación fue el 2017. Significa que han dejado vetada la página. Porque aquí dice, 15 de agosto, pues no, no estamos tan mal. No estamos mal, entonces. A ver qué más. Está bien, 15 de agosto, muy bien. He puesto post, jefe o líder. Busca la solución a tu problema, 12 de agosto, sí. Ah, pues está muy bien. Quizás esto apareció, no sé por qué aparece aquí bien raro. Quizás alguien comentó algo. Quiero ver. A saber. Pero bueno. Sí le están dando mantenimiento a la página. Pero muy probablemente a simple vista se ve que quizás es alguien, algún empleado o alguien. No es una agencia de marketing lo que está haciendo esto. Pero está bien. Está, digamos que está bien. Información sobre los servicios. Está bien, muy bien. Ok. Algunas cosas que post inspiración del ambiente. Está bien. Está bien, ¿verdad? Porque de repente no solamente hay que hablar de los servicios, sino que se tocan otros tipos de temas, como por ejemplo esto del liderazgo, que estaba interesante. ¿Sí? Pero también esto de acá. Lo del liderazgo estaba interesante realmente. ¿Por qué? Porque si yo atiendo a mi mercado, que son otras empresas, obviamente el de recursos humanos dice, ok, aquí está interesante esto para poderlo compartir con mis colaboradores dentro de la empresa, ¿verdad? De recursos humanos hablando de la empresa cliente, ¿sí? Yo quizás, Roberto, SADCB, quiero contratar los servicios de ATPI y estoy viendo las redes sociales, a ver cómo están. Sí, vamos a ver. Lo interesante sería ver la competencia cómo está, si estamos al mismo nivel o no. Pero bueno, dejémoslo ahí.
Lugares frescos, Bimbo. Ah, interesante, ¿eh? Pues interesante. Imagino que ustedes los atienden entonces, poligrafistas. Feliz día del poligrafista, ¿ves? No sabía que había día del poligrafista 30 de mayo, así que felicidades, Mauricio. Veamos, usted es poligrafista, ¿verdad o no? Sí. Ok. Vaya, digamos que en redes sociales está pasable, está más o menos. Más o menos, ok. Ya vimos Google, ya vimos página web, ya vimos redes sociales. Entonces, regresando a la pizarra. Ok, ya vimos estas tres cosas. Ahora bien, ¿qué pasa en el proceso del contacto con el cliente? Me imagino que han de tener quizás vendedores que visitan a los clientes o que hacen telemarketing o que hacen email marketing. Me imagino que algo así es, ¿verdad? Porque a no ser que contraten una agencia de marketing digital y hagan una publicidad a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, esas son las tres posibles formas de venta de ustedes, porque no creo que los clientes lleguen a la oficina, así como quien dice que sí que nosotros llegamos al supermercado, ¿verdad? Entonces, ahí es que ustedes van a ofrecer a los clientes el servicio, quizás algún vendedor, o de repente, pues contratan una agencia de marketing digital, les hace la publicidad digital a través de las redes sociales o a través de email marketing con su base de datos. Me imagino que por ahí es el asunto. Entonces, de ahí viene la parte de la venta, ¿sí? La prospección o la prospectación. Esa es la, digamos, esto es el contacto anterior a la parte de la venta. Como realmente la mayoría de empresas no creo que los visiten directamente, o no sé si estoy equivocado, Mauricio, si me puede ampliar esa parte de la información. Fíjese, Lick, que nosotros tenemos un, gracias a Dios, el cliente nos recomienda. Ok. Nosotros tenemos un, nos han capacitado bastante y tenemos un buen servicio, que Okay. el mismo cliente nos recomienda con otras empresas y empresas las contactan con nosotros. El gerente general es el que se encarga de, tiene una página en Hotmail, creo que es, donde se contacta con recursos humanos de las empresas, él le manda la cotización del servicio, de los servicios de toda la poligrafía y así va. Okay. Pero entonces la venta en sí no se hace dentro de la oficina, sino que se hace afuera, es decir, por teléfono o de repente el gerente va a visitar al cliente o hay alguien encargado que va donde el cliente a visitarlo. O sea, me imagino que por el tipo de rubro, tipo de negocio, de vez en cuando quizás llega algún cliente a la oficina, ¿verdad? De vez en cuando. Sí, es Pero que hay veces. la mayoría de las veces es al revés. Que o el cliente lo contacta por, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp o por teléfono. Ustedes mandan la cotización por vía electrónica y así se hace el negocio, ¿verdad? No, no es como, por ejemplo, una tienda, que la gente llega a la tienda, ¿verdad? Hola, hola. Sí, así es. En este caso, como le digo, bueno, hay que diferente tipo de clientes. Hay Ajá. clientes, bueno, hay personas que hacen casos, hasta la prueba específica, que hay veces familia, la doméstica se robó algo, una joyería o algo dentro de la casa y es un servicio ya con personas, con familia, pero es un cliente, pero con casos específicos. Sí, ok. Va, ahora bien, hay un detalle muy interesante en esto de la parte de la venta y servicio al cliente y son los roles de la venta. Ojo con eso, porque usted acaba de mencionar un caso bien interesante y es que de repente pues quieren hacer un test para una empleada, ¿verdad? Para la doméstica en este caso. Ahora bien, una cosa, ojo con esto, una cosa es el que decide la compra. Muchas veces estamos hablando de los roles de la venta, es decir, diferentes tipos de roles pueden haber en una sola venta. Alguien puede decidir la compra, otra persona puede autorizar el pago, otra persona puede ser el usuario del servicio o producto, ¿sí? Y otra persona es el influenciador de todo eso. Por ejemplo, en el caso, por decir algo, de los pañales para bebé, el que decide la compra por lo general es la mamá.
El que paga puede ser el papá. El usuario es el niño. Y el que puede influenciar puede ser la mamá de, o la abuelita, ¿verdad? Es decir, mejor compremos estos pañales. ¿Ok? Lo mismo sucede en el caso que acaba de poner la doméstica. ¿Quién es el cliente realmente? El cliente realmente, pues, es el ¿cómo se llama? El jefe, ¿verdad? De la doméstica. En este caso, pues, los patrones, ¿verdad? ¿Quién va a utilizar el servicio? No van a ser los patrones, va a ser la doméstica. ¿Sí? Y de ahí podría ser que de repente, ¿quién puede ser un influenciador? ¿Hay que le recomendó? ¿Sí? Le dice, mira, yo te recomiendo a esta empresa. Te recomiendo a los de ATPI, que son muy buenos en eso. Te los recomiendo. Entonces, es el que influencia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, son los roles de la venta. ¿Ok? Vaya, vamos a ver. En el caso de Mauricio, básicamente eso sería el contacto antes de la venta. El sitio web, lo que es las redes sociales y lo que es Google, ¿verdad? Lo que es Google. La venta se hace netamente a distancia la mayoría de las veces. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos en la parte de la venta? En la parte de la venta sería, número uno, la persona que contesta. Es decir, el receptor. El receptor del mensaje. Ya sea mensaje de texto, mensaje de voz o llamada, ¿verdad? ¿Quién contesta la llamada? ¿Cómo la contesta? Entonces es un punto crítico. Si de repente iba pasando, porque había una empresa que yo conocí que sí era, que de repente la recepcionista, no sé por qué, nunca estaba en el lugar. Y de repente cualquiera que iba pasando, aquí iba contestando el teléfono, ¿verdad? Y no era así el asunto. Entonces, eso es un punto crítico. ¿Quién contesta el teléfono? ¿Cómo lo contesta? ¿De qué manera lo contesta? ¿Sí? Porque hablando de contestar el teléfono, aquí podemos hablar de un montón de situaciones, de un montón de aspectos. Número uno, el tono de la voz. Porque hay personas que tienen un tono de voz agradable al teléfono. Hay personas que no. Puede ser un tono agradable en forma personal, pero al teléfono no mucho. Fíjese que yo tenía un amigo, o yo tengo un amigo, me habían dicho, que él tiene un problema serio en relación a la voz, porque habla bien fuerte. Y así es su tono de voz. Y usted lo oye por teléfono, piensa que lo está regañando, que está enojado y que le está gritando. ¿Sí? Pero él no está así. Así es el tono de voz de él. Entonces, allí puede haber el punto crítico, allí es complicado, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, tiene que poner una persona que tenga un tono de voz bonito al momento de hablar, ya sea independientemente señorita o caballero, no importa. Que tenga un buen tono de voz al teléfono. Que sepa hablar al teléfono, porque una cosa es hablar en forma personal y otra cosa es hablar al teléfono. ¿Por qué razón? Porque cuando uno habla por teléfono, uno se imagina cómo podría ser la otra persona, ¿sí? Uno sabe si está sonriendo, si está enojado, si está serio la otra persona. Se percibe al teléfono, ¿sí? Por eso es que en seminarios como por ejemplo telemarketing siempre se les dice sonría. Y uno dice, pero ¿y por qué van a sonreír si no hay nadie enfrente? Es que lo que pasa es que se percibe cuando una persona está sonriendo y cuando una persona no está sonriendo al teléfono, ¿sí? Hablando del tono de voz, hablando de la sonrisa, también las fluctuaciones de la voz. Eso es algo muy importante, que de repente, si tiene un tono de voz monótono, el cliente se va a aburrir, se va a perder en la conversación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, de repente puede hablar despacio, puede bajar la voz, subir la entonación, hablar rápido y ir combinando esas cosas, ¿verdad? Ese tipo de tips para que la experiencia al teléfono sea más favorable. Y obvio, ojo con eso, obviamente tener una actitud positiva, una actitud motivadora. Que de repente, porque hay personas que uno dice, bueno, voy a llamar a tal empresa, pero, ay, esa señora que me contesta, ¿verdad? O el señor que me contesta, bien enojado, ¿verdad? Ya lo piensa uno dos veces antes de hablar. No es así el asunto, sino que todo lo contrario. A nosotros nos gusta que nuestros clientes nos llamen todo el tiempo, ¿sí? Porque mientras más nos llaman, más oportunidad de venta hay, y esa es la idea. Ok, entonces, la recepción del mensaje, el otro punto crítico podría ser la contestación del mensaje, ¿verdad?
¿Cómo lo voy a contestar? Contestación. Oh, contestación sería raro. Sería, en vez de contestación, podríamos ponerle emisión. Emitir el mensaje. Cuando hablo de emitir el mensaje, obviamente puede ser por correo electrónico, por WhatsApp, por Messenger, vía telefónica, etcétera. ¿Y a qué me refiero con emitir el mensaje? O sea, ok, nos contactan a nosotros, nos piden una cotización. En este caso, lo más seguro es que todo se maneje por medio de cotización. Si no es que le dicen, mire cuánto vale, dígamelo ya por teléfono, ¿verdad? Porque hay gente que son desesperadas, hay clientes que son desesperados y quieren ya información. ¿Sí? Pero digamos que pues se pide lo que es una cotización. Ahí tiene que ver mucho cómo está redactada la cotización. Si es una cotización con un montón de páginas, ¿verdad? Con una gran letanía, híjole, a nadie le gusta leer, es la verdad, la nuestra realidad en El Salvador, a nadie le gusta leer. Mientras menos texto tenga, mejor. ¿Sí? Mientras menos texto tenga, mejor. ¿Y cómo podemos hacer si hay un montón de cláusulas? Pues habría que ingeniársela. Porque, como les digo, si de repente manda una cotización con 10 páginas, híjole, nomás de entrada, la persona hasta dolor de cabeza le puede dar. ¿Verdad? De tener que leer estas 10 páginas y no tengo tiempo. Y como les digo, aquí en El Salvador, la verdad que no hay una cultura de lectura y a nadie le gusta leer. Entonces, en ese aspecto puede ser un punto crítico. ¿Ok? El otro punto crítico de aquí podría ser la respuesta, el tiempo de respuesta. ¿Cuánto nos tardamos en responder las dudas del cliente? ¿Cuánto nos tardamos en responder lo que el cliente necesita? Ese es un punto crítico en este caso. El otro punto crítico en la venta podría ser, en este caso, el cierre de la venta. ¿Cómo voy a cerrar? ¿Cómo cerré? ¿Se quedó contento el cliente? ¿Se quedó regular? ¿Cómo lo traté? ¿Cuáles son las expectativas que yo generé para que el cliente me dijera, ok, sí, acepto, voy a comprar el servicio? ¿Sí? Estos son los puntos críticos de la venta. Vamos a ver, después de la venta. En este caso, ¿cuál podría ser después de la venta? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Caballeros, señoritas. Podría ser el resultado, ¿verdad? ¿El resultado de qué? De la evaluación que hicieron. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Fue bien acertado o no fue bien acertado? Porque de repente... Ajá, dígame. En cuanto a eso, fíjese que nosotros tenemos un tiempo para dar un resultado, es entre 24 y 48 horas. Ok. Porque como en este caso nosotros manejamos bastantes clientes, la prioridad de nosotros es no equivocarnos con un resultado, ni tampoco equivocarnos en la redactación del informe, porque son dos partes del proceso. Una es el informe y otra es el resultado, que se maneja mediante una evaluación de gráfica. Ok. Eso tengo que dar, primero tengo que analizar la gráfica, pero lo hago al final del día. Como es durante el día, tengo mis clientes, tengo mis evaluaciones. Al final evalúo cada persona, pido la opinión a mis otros colegas, no solamente la mía, mira cómo ves esta persona, mira dame la opinión, mira cómo ves el resultado. Y ya, yo tengo mi resultado, pero también pido la opinión con mis colegas. Al final, ya pongo el resultado en mi informe y ya lo mando a recepción. Y en el transcurso de 24 y 48 horas, se le envía al cliente, pero ya se ha hablado con el cliente y el cliente está de acuerdo. Ok. Sí, eso está bien interesante. Significa que aquí se están cuidando la espalda, en esta parte de acá. Sí, significa que este punto crítico lo están manejando bastante bien. Sí, el resultado. El resultado de las pruebas. El resultado, que si la prueba fue fidedigna o no fue fidedigna, ¿verdad? Todo eso se toma en ese caso. En ese caso también aplica, como a veces los evaluados piden resultados, mire cómo salí. Ajá. Y antes de iniciar la prueba se les da una hoja de autorización, okay, donde se les explica que el resultado es únicamente nada más para el cliente.
Si sale bien o mal, es exclusivamente para el cliente. Y el cliente va el que va a decir la contratación de él al final de tanto. Ok. Interesante. Muy bien. Ok. Sí, está bien interesante. ¿Qué otro punto crítico podría haber, Mauricio? En la parte de después de la realizada la venta. Después de realizar el servicio. Fíjese que nosotros, bueno, yo en lo personal he tenido ese problema y por eso me interesa mucho la atención al cliente, porque como le mencioné, a veces nosotros los poligrafistas los tienen como, como enojados, tajantes o cosas que la gente dice. Sí. Entonces la gente, yo le pregunto, mire, ¿qué le pareció a usted el proceso o la evaluación? Y ahí es donde la gente, yo le digo, sea honesto, mire, no le gustó cómo la traté o lo traté o me vio mal encarado. Y sea honesto, yo no le voy a decir nada porque aquí estamos para mejorar. Vaya, mire, la verdad que al principio lo vi bien enojado, bien serio, pero después cuando me explicó, me evaluó, ya lo vi diferente. A veces es la crítica al final, después de la venta, después del proceso, okay. Digamos. Es un punto crítico, digo yo, que la gente a veces dice, bueno, en lo personal siempre le pregunto yo, mire, ¿cómo sintió el trato, el proceso? Y bueno, he tenido casos. Tuve un caso de un evaluado de que para mí, él me dijo, mire, para mí la prueba del polígrafo es innecesaria, me dijo. Para mí no. Yo no, si yo fuera empresario, yo no ocuparía la prueba del polígrafo. Para eso están los antecedentes y la solvencia, me dice. Él no aceptó el proceso. Al final de tanto me dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Pero igual tenía que aplicar, si no, no, no. Interesante. Muy interesante. Bueno, digámoslo que en el caso, bueno, en el caso, ¿qué es lo que se le puede, en el caso suyo, Mauricio, qué le puede ayudar al momento que la gente no lo perciba de una manera así como le dicen, serio, enojado, ¿verdad? Desde un inicio. Le puede ayudar, bueno, en este caso con el COVID un poquito complicado, pero le puede ayudar una sonrisa, ¿sí? Una sonrisa. Eso, el problema, Lick, que nosotros usamos la mascarilla. Sí, por eso. Pero le digo, es complicado en el caso del COVID, ¿verdad? La mascarilla influye mucho en el aspecto de una persona. Ajá. A veces la persona del semblante de la nariz hacia arriba se ve que es bien seria. Así cuando es. Se quita la mascarilla ya se ve más agradable. Es correcto. O se ve lo que es en realidad, pues serio. Uh-huh. Y a veces, bueno, me dice, mire, usted no aparenta lo que no es, me dice. Usted se ve enojado del semblante de la niña hacia arriba, pero cuando se quita la mascarilla es diferente. Así es correcto, es correcto. Entonces, la mascarilla sí no nos ayuda mucho. No nos ayuda mucho, la verdad. La verdad que no, la verdad que ajá. Eso, pero a nosotros nos han dicho en la empresa que tenemos que usarla. Sí, siempre. Es mejor, esa, ¿verdad? Es la regla que nos han dado a nosotros. Así es. Es mejor, la verdad, usar lo que es la mascarilla. La verdad. Sí, es por seguridad, sí, es de todos. Seguridad de todos. Ok. Vaya, vamos a ver. ¿Por qué razón? Quiero ver a quién me escribió por acá. Pero se nota la sonrisa siempre con la mascarilla, dice Marcel. Eso es cierto, en los ojos se denota la sonrisa. Eso sí tiene razón. ¿Sería el tono de la voz la clave? También podría ser el tono de la voz la clave. Es decir, un tono de voz amigable, ¿verdad? Un tono de voz amigable podría ayudar. Eso se le conoce como barrera en la comunicación. Que la gente tiene un concepto o una, ¿cómo se le dice? Se me ha escapado el nombre, pero de repente cuando tienen un concepto de algo que no es así, ¿verdad? Ok, digamos que estos son los puntos críticos de su proceso, ¿verdad? Que tienen que tener mucho cuidado. Quizás otro tipo de empresa, otro tipo sería de negocio. Algo así como la primera impresión, licenciado. Algo así como la primera, cabal, como la primera impresión, sí, exacto. Entonces, posiblemente le puedo dar, por decir algo, regalar un dulce, ¿verdad? Aunque no se lo coman. Ofrecer agua, etcétera. Dice Marcela que tiene un problema. Dígame, ¿cuál es el problema? Bueno, mientras nos cuenta Marcela, les quiero comentar algo.
Todo esto del servicio y atención al cliente realmente es, se le podría llamar como un ataque preventivo, ¿verdad? Como un ataque preventivo. ¿Qué me refiero con ataque preventivo? Es decir, que nosotros nos vamos a adelantar a los clientes, a la competencia para tratarlos mejor. ¿Sí? Para tratarlos mucho, mucho mejor. Por eso es que se tiene que hacer lo que es el servicio de atención al cliente postventa, porque la postventa nos va a ayudar mucho a solventar alguna duda, algún problema. Dice, vamos a ver, Marcela dice, mi cara es súper expresiva y se ve algo enojada, pero trato la manera de disimular de igual manera con mi voz, se escucha muy seria. Ok. Sí, sí, tiene razón, Marcela. A veces esas cosas pasan, ¿verdad? Que el semblante de uno es muy serio. A mí ya me ha pasado que dicen, uy, qué serio ese señor, qué enojado de ser, ¿verdad? Dice aquí, vámola. ¿Qué es eso? ¿Qué vámola? ¿Qué se refiere, Santos? entonces, sí, ayuda mucho lo que es la sonrisa. Ah, veámosla. Veámosla. Ah, la sonrisa. La expresión facial, dice. Ok, no sé si quieren compartir su expresión, pero no sé. Pero usted, Marcela. Pero sí, lo que le puede ayudar es eso, ¿verdad? De repente, sonreír, aun en los ojos se nota la sonrisa. Sonreír, bajar, modular el tono de la voz, eso le puede ayudar. Modular el tono de la voz. Tratar la manera de modularla, ¿verdad? Porque sí, hay personas que tienen un gran vocerrón, ¿verdad? Cosa seria. Entonces, tratar de modular un poquito, por lo menos para dar la primera impresión, la gente se va a dar cuenta cómo es usted y la cosa ya puede cambiar en el transcurso de la interacción, ¿verdad? Transcurso de la interacción. ¿Ok? Aquí podríamos agregar, y eso lo recomiendo yo, lo que son encuestas de satisfacción postventa. En cuanto a esas encuestas, fíjese que creo que sería la opinión de la persona, ¿verdad? ¿O cómo? Claro, la opinión del cliente, no de la persona que le hicimos la prueba, sino la opinión del cliente que lo contrató. Ah, en ese caso, fíjese que nosotros nos califica con un porcentaje al fin de año, siempre. Al fin de año, ok. Ajá. No, pero sería bueno hacerlo después de cada evento, ¿verdad? Entregámoslos, ¿qué tal le pareció? ¿Le fue completo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que usted tenga? Aquí estamos para resolver sus dudas. ¿Por qué razón? Porque de repente hay gente, por ejemplo, de repente una empresa grande que la contrata y acaban de cambiar el tipo que se encarga de recibir toda esta información, de repente dice, ¿y esto qué significa? Porque el anterior sí sabía, pero el nuevo no sabía. Entonces, en ese aspecto, cuando hablamos de encuestas, me refiero a no necesariamente tenga que ser algo escrito, sino que simplemente hacer la llamada postventa y saber si tiene alguna duda. A eso se le llama también como el ataque preventivo, ¿sí? El ataque preventivo. ¿Por qué? Para prevenir cualquier cosa. ¿A qué me refiero con eso? Muchas de las personas que se sienten insatisfechas con los productos o servicios es porque no lo utilizan bien, es decir, lo utilizan mal. Yo les voy a contar una cosa que a mí me pasó. Hace muchos años yo compré una caminadora. Compré una caminadora para hacer ejercicio. De repente vienen, me la mandan, ¿verdad? En el camión y todo, la instalo y todo, y de repente cuando voy haciendo el ejercicio, la banda se me iba de lado. Y esta cosa no sirve, no funciona. Entonces yo estaba que echaba rayos y centellas. Yo hablo al almacén que la compré y comienzo a quejarme, a decir un montón de carambadas, un montón de cosas. Entonces viene y lo primero que me dijo la persona, ya leyó el instructivo. No lo leí. ¿Y cuál es el problema que le dio? Esto, esto, esto y esto. Ah, ok. Lo que pasa es que tiene que ajustar la banda. Ah, no sabía. Yo pensé que ya estaba así. No, se tiene que ajustar. Y está ahí, me explicó cómo se ajustaba. ¿Sí? Entonces, en ese caso, fui yo el que hablé. Pero ¿qué tal si yo no hubiera hablado? Uf, hubiera quedado súper insatisfecho. Jamás en la vida vuelvo a comprar en ese lugar.
Pero ¿qué tal si el ejecutivo que me lo vendió se hubiera tomado el tiempo de poderme llamar? Porque una banda sin fin no valen $50, vale mucho más. Si era una compra, no tan cara, sí, que digamos que eran $1,000, porque no eran $1,000, pero no eran $25, no eran $5. Pero entonces, perfectamente, en una llamada postventa, nosotros podemos adelantarnos a la competencia, adelantarnos a esa, digámoslo así, esa, lo que se le conoce en mercadeo como disonancia cognoscitiva, es decir, aquella frustración generada por, entre comillas, una mala compra. Que esa mala compra realmente fue mal uso del producto. Es decir, el producto estaba bueno. ¿Pero qué sucedió? El usuario, en este caso mi persona, no la sabía usar. ¿Sí? Lo mismo me pasó con un mueble que yo no podía armar. Un mueble de computadora que lo venden desarmados, no los tiene que armar, ¿verdad? Lo mismo me sucedió. Entonces estaba frustrado. ¿Pero qué era? Mal uso del producto. Entonces la mayoría de insatisfacciones en los servicios al cliente sucede por mal uso del producto o entendimiento mal del servicio. En este caso, como usted dijo, como usted dijo, al salvadoreño no le cuesta leer, hacémoslo más rápido. Exacto. Hablar, poner. Exacto. Y ya eso, pues. Y decimos, ¿y por qué no sirve? ¿O por qué no funciona? ¿Por qué no leemos el instructivo? Así es, porque no se lee el instructivo, ¿verdad? Y lo mismo con la tecnología nueva pasa lo mismo, ¿verdad? Que de repente hay televisores que uno dice, ¿y dónde está el botón de encendido? Y lo va a buscar por todos lados. ¿Y qué pasa? Lee el instructivo. Eso sucede. Entonces, ¿cómo podemos adelantarnos a eso? Pues, haciendo exactamente eso, ¿verdad? Adelantarnos. Bien, bien. Disculpe. Hola, solo una pregunta, perdón la interrupción. Yo tenía un compañero de trabajo, ¿verdad?, donde estaba hace un tiempo, donde él aplicaba como la ley al revés. Ajá. Él decía, si el cliente no ha dicho nada, pues para qué le va a preguntar. A lo mejor cuando le pregunte se va a quejar de algo. Pues decía, algunas veces era mejor dejarlo así, decía, y luego comprendía la situación y ya no pasaba nada, ¿sí?, a que uno le pregunte y le diga, mire, todo bien. Es como que uno le estuviera dando la pauta de si es que encontró algo malo, dígame. Yo entiendo que sí puede ser para mejorar, pero ¿cómo sería aplicable ahí ese punto de vista que él tenía? Porque en algunas oportunidades, o sea, se aplicaba en la realidad. O sea, la gente no decía nada, pero nomás alguien le preguntaba, ya no servían las cosas. Entonces, ¿cómo entender esa situación? Lo que pasa es que ahí estaba haciendo un estilo de negociación ganar-perder. Yo gano, el cliente pierde. Porque la idea es que el cliente quede contento y satisfecho. Si hay muchas quejas, hay algo que está mal ahí, porque no tendrían que haber quejas. Y si las hay, si son repetitivas, es porque algo se está haciendo mal. Fíjese que no le escuché nada, perdón, si puede repetir. Ok, sí, claro que sí. El estilo de negociación que estaba utilizando su compañero era ganar-perder. Yo gano, el cliente pierde. Ese es el estilo de negociación que estaba haciendo de entrada. Primero. Segundo, no puede ser de que todos los clientes se estén quejando. Si se están quejando, significa que hay algo mal ahí. Hay algo que se tiene que resolver. No tienen que haber esas quejas. Y si las hay, entonces es importante que el cliente exprese lo que está pasando. ¿Sí? Muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, si está sucediendo esa situación y hay demasiadas quejas, lo que va a suceder al final es que las ventas van a decaer. Es decir, el cliente que le compró y quedó insatisfecho ya no va a regresar. Y significa que todo el esfuerzo de mercadeo que están haciendo es para obtener nuevos clientes. Y cuesta 25 veces más obtener un cliente nuevo que mantener uno que ya está. Sí, significa que se están haciendo mal las cosas. A no ser de que ese sea el estilo de negociación y sean productos que una vez se compren ya no se los van a comprar jamás en la vida. ¿Sí? Aunque no es tan ético hacer eso, pero hay gente que lo hace, ¿verdad? Hay empresas que lo hacen. Lick. Dígame. En este caso, vamos a aplicar la ley de garantía. A veces, hay veces cuando uno les pregunta, bueno, yo ese caso siempre hago yo eso, cuando voy a comprar un producto, para el vehículo, mire, ¿tiene garantía? Y de uno solo dice, no, no hay garantía. ¿Y eso es bueno o malo? Dar una respuesta de una sola vez. Que no hay garantía. O sea, darle la respuesta de un solo que no hay garantía.
dale una solución diciéndole no, 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 no hay. Como que quitándose de encima al cliente. Esa no es solución. Pero es que eso depende, depende del tipo de producto, ¿verdad? Por ejemplo, si es algo usado, por ejemplo, esos almacenes que venden cosas usadas, le dicen, mira, aquí está este producto, pero no tiene garantía. Ahí va a depender del cliente si lo elige o no lo elige. ¿Sí? Va a depender del tipo de cliente. Si tiene una garantía de 3 meses, una garantía de 1 mes, de 1 semana, 15 días, no sé. Dependiendo del artículo que se venda. Y en ese caso, si uno quiere, pongámoslo así, que yo sea vendedor de repuestos y para dar una solución al cliente, supongo que se diría yo en lo personal, mire, voy a preguntar o mire, voy a investigar si tiene garantía el repuesto o el accesorio. Sí, está buena la respuesta, la verdad. Y va a investigar a ver si tiene o no tiene garantía el accesorio. Bueno, en este caso, digo yo, para darle una solución, dice, bueno, me averiguaron y no hay, ¿verdad? Pero al que le diga yo, no, de un solo, es como que el cliente a veces, uy, hermano, y entonces, pues me están dando, me están cerrando sí, las opciones. Tiene razón. Lo que puede hacer, y es algo que se utiliza cuando hay situaciones difíciles con los clientes, o cuando usted tiene clientes difíciles y disgustados, cuando usted le dice un no a un cliente, ¿qué cree que pasa? Se puede enojar. Y si está enojado, se va a enojar más. Se puede molestar. Entonces, ¿cuál es la solución allí? Hay una frase mágica que deberían de apuntarla todos, que le va a facilitar la vida en el servicio al cliente. Y es, lo que sí puedo hacer es, apúntela, lo que sí puedo hacer es, ahí le está diciendo al cliente, no, de una forma gentil. Y le da otra opción, por ejemplo, usted va, voy a averiguar si tiene garantía, se va, regresa, fíjese que este artículo no tiene garantía, según lo que me acaban de comentar, pero lo que sí le puedo ofrecer es tal cosa, le da otra opción al cliente. Y ahí el cliente va a decir, ok, él me está tratando de ayudar a resolver el problema. Le puedo comentar una situación. Ese caso tiene mi padre. Uh-huh. Mi padre es un cliente negociante. Okay. Porque él cuando pide un producto, mire, y no me va a dar otro regalito. Mire, cuando le lavan el carro y no me lo va a lavar. O mire, no me le va a ver esto. Hágamele esto, hombre, mire, no sea así. Mire, le estoy... Ok. Hay veces, hay veces que hay clientes que son así y como cuando le dicen así de buena manera, uno quizás, digamos, si es vendedor o atiende al cliente, uno da esa misma energía y le pasa a uno. Claro. Y pues, sí, no se preocupe, yo le lavo el carro, mire, yo le hago esto. Hay veces el mismo cliente le genera, ¿cómo se dice?, autoestima. Claro, claro. Eso digo yo que a veces es bueno el cliente, hay veces que el cliente es demasiado cosa seria. Sí, es cierto. O sea, cuando hablamos de clientes, hay de todo, ¿verdad? Por ejemplo, en ese caso, hay clientes que pueden ser buenos, pero de repente les gusta regatear, piden regalías, porque saben que están comprando, ¿verdad? Y porque quieren ver qué más le pueden sacar a la empresa. ¿Ok? ¿O qué más le pueden sacar el vendedor o el jugador que le atiende? Entonces, ahí se podría evaluar la situación. Ok, este es un cliente recurrente, es un cliente que me está comprando, voy a ver qué le puedo conseguir. ¿Verdad? Con respecto a eso, quería dar una aportación. Dígame. Eso me ocurrió a mí, lo que está comentando ahí el caballero, en los repuestos eléctricos para los autos. El vendedor le dice de una sola vez a uno, en repuestos eléctricos no tiene garantía. Y hasta ahora han inventado ponerle un sello en la factura. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno le dice, te lo voy a comprar, pero ¿qué pasa? ¿Me va a salir malo? Y porque ya venía malo de fábrica y resulta que a mí me cae de muerto. Entonces, ahí fue donde yo siempre estaba en controversia, pero vino un vendedor que me dijo, no, me dijo, si te falla, yo te voy a ayudar y voy a ver cómo te lo reemplazo. Entonces yo le dije, pero si aquí dice que no tiene garantía, no, yo lo voy a hacer, ya voy a ver cómo hablo con mi jefe. Entonces ahí como él me dice, yo veo cómo te ayudo, pero
vos me tenés que seguir comprando solo a mí, o sea, me vas a buscar solo a mí porque yo te voy a ayudar con eso, aunque no tiene garantía específicamente. Entonces ahí es como quizás se aborde la situación, ¿verdad? Porque igual ya han habido artículos que había comprado eléctricos y bajo la misma política, pero me han salido malos y me los han cambiado, aunque no tienen garantía. Pero sí he quedado como amarrado y obligado a buscar a ese mismo vendedor siempre. Y si no está, pues mejor no compro, ¿verdad? Entonces, ese quizás política se puede aplicar en otros. Claro que sí. En otro rubro, ¿va? Tal vez sí. A él le pudiera ayudar eso. Sí, se puede aplicar, exacto. Allí estamos hablando de generar una experiencia. ¿Y cuál es qué generó ese vendedor en usted? Una experiencia de exclusividad. ¿Sí o no? Exclusivo. ¿Por qué? Porque le está haciendo, consiguiéndole algo, ¿verdad? Sí, porque fui a otros dos lugares y literalmente me batearon. Ajá. Por eso le dijimos que no tenía garantía, me dijeron, con un foco. Lo hizo el cliente frecuente, lo hizo. Exacto, lo hizo el cliente, a través de un excelente servicio al cliente, un buen servicio al cliente, ¿sí? Eso fue lo que hizo, pues, en este vendedor. Por eso es importante esa parte del servicio al cliente, porque nos estamos adelantando a la competencia. Ahí acaba de dar un ejemplo clarísimo, se adelantó a la competencia, ¿sí? Y fidelizó de una sola vez al cliente, en este caso, pues usted, ¿verdad? Lo fidelizó de un solo. ¿Y qué pasa? Pues solo a él lo va a buscar, ¿verdad? Y de eso se trata, de eso se trata. Se trata, acordémonos que el servicio al cliente es una estrategia. ¿Para qué? Para fidelizar a los clientes, para que se vuelvan leales. Porque mientras mayor cantidad de clientes leales tengamos, menor va a ser el presupuesto de marketing que vayamos a utilizar. Es decir, los costos se disminuyen. ¿Por qué? Porque estos mismos clientes nos recomiendan a otros clientes. ¿Sí? Estos mismos clientes nos prefieren a nosotros. Nos volvimos compras repetitivas, ¿verdad? Como acaba de decir, pues, aquí el compañero. Esa es la idea exactamente del servicio al cliente. Exactamente esa es la idea. ¿Ok? Así que, quiero ver qué más. Vamos entonces ahora a la parte de los clientes. Vamos a ir cerrando acá y vamos a la parte de los clientes. Ok, aquí está. El tercer componente de un servicio al cliente obviamente es el cliente. Y tenemos que tener, en este caso, pues, clientes enamorados, ¿verdad? ¿Alguna vez usted se enamoró? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que hace? Pues solo ve a esa persona, ¿verdad? Lo más bello del mundo, la más bella del mundo. Los defectos uno lo ve maravilloso. Pues esa es la idea, tener clientes enamorados. Tener clientes fieles, leales, ¿sí? Esa es la idea de utilizar todo lo que estamos viendo en esta capacitación, en este curso, ¿verdad? Que podamos nosotros tener empleados motivados, entrenados, autónomos y empoderados, diseñar procesos claros, cómo se hacen las cosas desde un comienzo, y el resultado es evidente, pues vamos a tener clientes enamorados. Cuando hablamos de procesos claros, o sea, estamos hablando de los puntos críticos, pero también hay procesos que se hacen internamente para resolver algún problema, ¿sí? Por ejemplo, lo que me acaba de decir, ¿verdad? Que de repente venía usted y dice, bueno, le voy a consultar a mi jefe si lo puedo hacer. Si se puede o no se puede. ¿Ok? Entonces, esa parte que, como les decía, que hay dos errores básicos o que se da muy común en los servicios al cliente. El número uno es que no le dicen al empleado cómo dar un buen servicio al cliente. Y número dos, no se comunica el proceso. ¿Sí? No comunicamos el proceso al cliente. Entonces, esos dos errores se dan muy común en los servicios a clientes y hacen que el cliente perciba un mal servicio. Por ejemplo, en el caso de los procesos, cuando se le comunica al cliente, uno le dice, mire, voy a ir a consultar esta situación, posiblemente meterme unos 5 minutos, si desea esperar o regresar más tarde. Sí, o de repente, mire, el proceso para cambiarle el artículo es el siguiente. Le explica el paso número 1, paso 2, paso 3, paso 4, no sé cuántos pasos sean. Y le dice, va a tardar tanto tiempo. O sea, le está comunicando al cliente el proceso que va a seguir para resolver el problema. ¿Ok?
Y eso obviamente pues va a incrementar la lealtad y mejorar la rentabilidad. ¿Por qué mejoramos la rentabilidad? Porque se disminuyen los costos de adquisición de clientes. Sí, dentro de marketing hay una variable que se llama costo de adquisición de clientes. Sí, hay un costo. ¿Cuánto me cuesta a mí adquirir un cliente nuevo? Y cuando tenemos clientes leales, ese costo disminuye. Ok. También otra gran ventaja genera el voz a voz, es decir, la recomendación, lo que les está pasando a la empresa ahí de Mauricio, ¿verdad? Que los recomiendan los clientes. Y esa es la idea, que los clientes nos recomienden. Sí, porque es la publicidad más maravillosa que existe. Uno no tiene que gastar absolutamente nada para eso. Y los clientes mismos los van recomendando. ¿Sí? Vamos a ver, ¿alguna pregunta? Vamos a ver la plataforma. A ver el laboratorio. Permítame que estamos aquí. Yo ya lo hice, Lick. Ah, ya lo hizo, excelente. Fantástico. Felicidades. Sí, pero me saqué mal a la última pregunta. ¿Cómo es esto lo que está explicando ahorita? Ah, ok, excelente. <Sí. risa> Bueno, vamos, ni modo, pero yo creo que da opción para volverlo a hacer o no. Lick, ¿y eso tenemos que hacerlo ahora o? De preferencia ahora, pero aquí. Aquí les vamos a ayudar un poquito para que todos salgan bien. Vamos a ver. De manera de repaso. Ahí está. ¿Cuáles son los tres componentes que convierten un servicio en una experiencia de compra mejor? Obviamente empleados, procesos y clientes. Lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Empleados, procesos y clientes. Uno de los resultados de tener motivado el equipo de trabajo es aumentar la productividad. Vamos a ver, de ahí dice proporcionar un excelente servicio a fin de garantizar la fidelización de los compradores ya conseguidos y también ganar nuevos usuarios es el objetivo de servicio al cliente. Es el objetivo. Proporcionar un excelente servicio para tener clientes fieles y que estos clientes nos recomienden con otros clientes. Ese es el objetivo de servicio al cliente. La etapa del proceso de servicio al cliente es en donde se produce la demanda del comprador respecto a la adquisición del producto o servicio es la ejecución de la compra. Sí, obviamente, porque aquí es donde en la parte de la demanda del comprador respecto a la adquisición del producto es en una venta. Estamos aquí hablando de una venta. Veamos aquí. La principal ventaja de lograr clientes que nos prefieran sobre la competencia es lo que acabamos de ver, lo que acaba de decir la compañera, generar voz a voz. Es la última, ¿eh? Y esa es la idea también de tener un excelente servicio al cliente. Disminuye los costos, aumenta la rentabilidad y tenemos pues este tipo de publicidad gratuita. Gratuita. ¿Alguna pregunta hasta acá? Solo son 5 preguntas, está fácil. Yo les recomiendo que por favor, ya dio digamos las respuestas. Ya dio la respuesta, entonces no es examen. Es una ayuda nada más. Y otra consulta. Dígame. Digamos, si hay otros exámenes en las otras semanas, ¿verdad? Exacto. ¿Ese lo tendríamos que hacer antes o después que nos ayude usted? Mire, por lo general me gusta hacer un repaso, ¿verdad? Y en el repaso pues incluye pues algunas situaciones así como esta, ¿verdad? Entonces, si lo pueden hacer antes, pues háganlo antes. Si no, pues esperen al jueves y el jueves lo hacen al nomás terminar la clase, o sea, ya. Para ya salir de eso, ¿verdad? Así que, okay. No sé si hay alguna pregunta. Y lo podría volver a hacer yo, ¿sí, verdad? Yo creo que sí está la opción de poderlo volver a hacer. Ah, bueno, entonces lo voy a volver a hacer porque sí, la última la tuve, mala. Ok, perfecto, entonces. Si no hay más preguntas, hasta aquí llegamos entonces, damas y caballeros. No, solo no me quedó claro si hay que hacerlo hoy o mañana. Mejor ahora.
Pero mañana sí lo puedo hacer. Sí, pero si lo puedes hacer ahora, mucho que mejor, porque ya sale de eso. Ajá, no, yo solo porque por el tiempo. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces hágalo mañana. Entonces, mañana, normalmente las clases van de lunes a jueves, pero mañana nos reunimos. ¿Ok? Va a ser la excepción. Buenas noches. Entonces, ¿hasta qué horas tengo mañana? Si lo pudiera hacer en la mañana, sería fantástico. O sea, tengo hasta las 12. Ajá, exacto. David, ¿nos iba a decir algo? Sí, al terminar solo se le da enviar. Sí, exacto, solo se le da enviar. Siguiente. Así es, bien fácil. ¿Se le da siguiente o solo enviar? Quiero ver. Enviar se le da. Pues aquí no me aparece Summit, acá. Y tendría que darle. Ok, gracias. Le dice Summit, aquí este botón. Es que si le da aquí siguiente, le va a pasar a la siguiente lección. No le va a enviar el examen. Ok, excelente. Ya le dice solo enviar. Muchas gracias. Así es. Quiero ver aquí si le puedo mostrar el botón, por si alguno se pierde. Es este de aquí, donde dice Summit. ¿Sí? O enviar, ¿verdad? En español. Porque si le da aquí Next, le va a pasar a la siguiente lección. Y no es así. Tiene que darle aquí, ¿verdad? Summit. Y después le da Next. Ok. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, pues nos quedamos hasta acá, compañeros. Nos vemos el día de mañana. Va a ser la excepción el día de mañana, ¿verdad? De ahí los demás días, pues de lunes a jueves. Ok, buenas noches. Buenas noches. Dios me lo bendiga a todos. Que descansen.